El examen médico que nos han enviado indica que ella tendría, o sea, consta de un electrocardiograma, un hemograma completo y diferentes exámenes médicos, lo que ha determinado que ella tuviese una arritmia cardíaca. Ya, la arritmia cardíaca ya viene del día jueves cuando declaró y también tiene, según manifiesta el informe, que ella también estaría con ansiedad y con estrés. Y la arritmia cardíaca, según el médico, le da una baja médica inferior a 7 días. De esa manera, el abogado de la defensa de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, acusada de la supuesta malversación de recursos del Fondo Indígena, señaló que su cliente no se presentó a declarar por estar internada en la clínica Evangélica Met en Santa Cruz. Manifestado, como le dije anteriormente al fiscal, que pueda, si ellos gustan, la convención de fiscales, constituirse en la ciudad de Santa Cruz a tomar la declaración, ¿no es cierto? Ya que la documentación tampoco ha llegado, la documentación que tendría que haber enviado el fondo, y tampoco ha llegado la documentación que se le ha requerido al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra, que esa documentación es la original de la copia que hemos presentado nosotros. Ya es con la que tiene que cotejar el Ministerio Público. Por su parte, la Fiscalía de Distrito de La Paz informó que se analizará la documentación presentada por el abogado de la defensa de Achacollo para poder reprogramar las declaraciones que debería haber presentado la ex autoridad este lunes. Puede tomar otras decisiones, como volver a señalar o verificar qué tan cierta es la situación del impedimento del investigado, ¿no? O sea. Recordemos que Achacollo brindó declaraciones el pasado jueves en la Fiscalía de Distrito de La Paz, donde respondió 15 de las 40 preguntas programadas por la Fiscalía, quedando suspendida la misma para el día viernes y por decisión de la Fiscalía para continuar analizando la documentación presentada por Achacollo, quedó suspendida hasta este lunes.